Canal 7, la televisión pública en vivo, título del mundo, Argentina-Colombia. La ceremonia continúa. Bien, amigos, en el combate estelar de la noche, programado a la distancia de 10 rounds, donde se pone en disputa el campeonato del mundo femenino peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo, se enfrentan. En la esquina azul, la campeona del mundo, con el maestro Miguel Álvarez y Juan Carlos Devia en su rincón. Originaria del municipio de Puerto Escondido, en el departamento de Córdoba, República de Colombia. Registró en el pesaje oficial 61 kilos 200, 6-1 200, exponiendo esta noche por tercera vez su título ligero de la Organización Mundial de Boxeo. Señoras, Colombia, señores, aquí se presenta la campeona del mundo con nosotros, Jenny Pacheco. Denis Pacheco de Colombia, la campeona. Y ahora, en la esquina azul, la aspirante mundialista, con Juan Martín Laborde y César Eloisa en su rincón. Representa a la ciudad de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Acusó en la báscula 60 kilos 400, 6-0 400. Es la actual campeona argentina y sudamericana del peso ligero. Señoras, señores, aquí se presenta nuevamente en su ciudad y le damos la bienvenida a la tenaz, fuerte y aguerrida representante argentina que va en busca de la corona del mundo. Con nosotros, el orgullo florense, María Elena Mandarina. Será árbitro de este combate Gustavo Tomás. Jurados, Héctor Miguel, Juan Carlos Palmieri y Carlos Asinaro. Supervisor designado por la Organización Mundial de Boxeo, el señor Jorge Eugenio Molina, todos ellos de Argentina. Señoras, señores, ahora sí, son 10 asaltos donde se pone en disputa el Campeonato Mundial Femenino Ligero de la Organización Mundial de Boxeo, y hasta el combate principal de la noche. Llama poderosamente la atención la composición de la terna de autoridades. Bueno, ustedes en son un combate neutral. A la orden de Breck, vamos a dar paso atrás, cuidado con las cabezas, tres, los golpes bajos, van a jurados y cumplan con el reglamento. Locales. Los rincones, en todo caso, habrá que preguntarle a la gente que maneja a Enis Pacheco por qué admitió esta composición del marco de autoridades, cuando al menos la lógica indica que debería haber por lo menos un jurado neutral. Pero bueno, está por empezar la pelea, Osvaldo, y es visible la diferencia de talla y de estatura de Maderna respecto del físico retacón y robusto de la campeona colombiana. Segundos afuera. Impresiona el físico de Maderna, el trabajo atlético que tiene. Con Claudia López la habíamos visto pelear en 58-900, muy chupada, muy pinchada. Ahora está plena, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, sí, de campana a campana. 10 vueltas. Las mujeres pelean 2 minutos cada round. La rubia es María Maderna. Se le nota en el vientre la diferencia de quilaje respecto de lo que observamos aquella noche en el mercado central.
muy confiado todo el equipo colombiano en Enis Pacheco. La morena peleadora caribeña. Que viene de empatar con Lely Lu Flores. La vamos a ver lanzada al ataque a la caribeña. Es una boxeadora con buen nivel de oposición, la colombiana, siempre dentro de los términos relativos, ¿no? Maderna tiene buen tiro directo de puntería y de vigor. Vamos a ver si lo aplica. Va cortando distancia y va a buscar con recto. Ahí en el infighting quiere moverse la colombiana. Son boxeadoras lentas que necesitan tiempo y espacio para acomodarse. La pelea entre López y Maderna explotó del quinto round en adelante. Maderna la piensa la maniobra, la piensa en exceso. Así no, volviendo a la derecha, tan desde afuera y tan sin ángulo. Será fácil para el cabeceo de la colombiana, que es más pequeña. Va a buscar el achique, quiere meter a Maderna en cuerdas. Va a buscar el palo por palo, quiere pelear Pacheco. La campana, mis amigos, terminó el primero. A los rincones la mandó Tomás. Y con lápiz y papel presenta tarjeta el profesor Guiñazú. Primer round, 10 puntos para Enis Pacheco, 9 para María Maderna. En una pelea de tanteo, en una pelea de punteo, en la que todo está por suceder. Quizás un poquito atada Maderna, un poquito más suelta Pacheco, lanzando algunos mejores golpes y por eso la ventaja en este parcial. Recordemos, Osvaldo, que no hay posibilidad de sancionar medio punto en estas peleas de título mundial de la organización. No se distraiga, Osvaldo, no se distraiga. Abigail Guzmán es la chica que pasa el número, 18 años tiene solamente, y es atleta. Ella también está en el CENAR preparándose para competir por el título sudamericano de atletismo en lanzamiento de bala. Segundo Zapira. Las Flores y todo segundo su potencial round atlético. Los saludos del equipo de producción de la TV Pública para Abigail. Muy bien, todos con ella. Campanazo, mis amigos, para el round número 2. El próximo viernes estamos en Florencio Varela con el pibe del gimnasio La Patriada, Fernando Saucedo, el que alguna vez peleó por el título del mundo con Chris Young en la pelea central de la noche. Ahora María Maderna, que busca el título. Maderna no baja los golpes directos, insiste con los voleos. Fue un defecto que le apuntamos aquella noche en el mercado central con López. Atención, bomba de Enis Pacheco. Vaciló Maderna. Buen tiro de la colombiana. No está recuperada la argentina. Vaciló como un obelisco. Así se movió la piba de las Flores. Traba, traba, traba y congela. Primer quiebre. Hay dominado y dominador. Es tiempo de la colombiana. Arriba la cabeza. Tiempo de Pacheco. Se equivoca Pacheco lanzando golpes boleados desde tan lejos. Cuando estuvo cerca y conectó los golpes rectos, le movió el piso a Maderna. Eso da muestra de los nervios. Esos golpes boleados curvos son parte de los nervios del principio. Pero Maderna siempre va de menos a más. Con el correr de los rounds seguramente veamos un boxeo más prolijo por parte de ella. Cambia de guardia otra vez Enis Pacheco, vuelve a la posición natural. Muy erguida y sin línea va Maderna. Se la va llevando Pacheco. Es que pelea sin guardia. Está sintiendo mucho el protagónico de pelear en casa en las Flores. Y de tener el rol máximo de artista central. María Maderna, se acabó la vuelta. Buen asalto para la colombiana. Vamos, trabajo en el rincón. Y la tarjeta de Guiñazú. 10 puntos para Enis Pacheco, 29 puntos para María Emilia Maderna, María Elena Maderna, 18. La mano, la vamos a observar en este momento en la reiteración de Daniel Galimberti. Fíjense ustedes, una izquierda boleada, no podemos decir que sea cruzada, que impacta en la mandíbula
de María Elena Maderna, le afloja las piernas y con esta mano se adjudica el parcial, la boxeadora de Puerto Escondido. El próximo viernes 21, boxeo en el Club Ferro de Merlo. Nos informa Ledesma, el invicto tandilense Matías Rueda versus Juan Solís y Silvio Díaz con Juan Cuellar. Y la vuelve. Segundo afuera. Tercer round. Tendremos información en directo, seguramente con el resultado, en este servicio informativo que para todo el país produce Boxeo para Todos. Round número 3, Argentina-Colombia, por el título del mundo. En la pantalla de la TV pública, la pantalla que acompañó a Maravilla Martínez ante Murray, a Lucas Matisse ante Lamont Peterson, a Marcos Maidán ante Josecito López. Hablando de Matisse, la pelea con Dani García es prioridad para Golden Boy. Tiene fecha para el 7 de septiembre, pero todavía no está determinada. La bolsa y el lugar, dijo esta semana Richard Shepherd, el CEO de Golden Boy, de la empresa de Oscar de la Hoya. 1-21-19-1-18. Las quiere limpitas Thomas. No hace valer su superior estatura, su talla más larga, su largo de brazos, la Tili Maderna. Está perdida Maderna, totalmente perdida. Acá hay que remontar lo que es un comienzo erróneo. Esto me pone en tu pelea con Sabrina Pérez. ¿Cómo se remonta algo que de entrada no sale? El problema es que a veces uno no se da cuenta qué es lo que no está saliendo. Uno sabe que las cosas no están saliendo bien, pero no sabe por qué. Ahí es clave la esquina, que la esquina lea la pelea y le puede indicar a la boxeadora cómo seguir, cómo modificar el rumbo de la pelea. Y además la colombiana, cuando a chica distancia traba, no quiere nada. La boxeadora en la larga distancia. No tiene apertura lineal, Pacheco. Detenerla para romper la distancia. Hoy a Maderna todo lo que se le tira a destino le llega. Claro, pelea muy erguida y entonces le entran las manos boleadas como aquella izquierda que le movió el piso en el round anterior. Poco de producción en el asalto. Quiere meter Maderna desde afuera. Ahora traba Pacheco rápido a los rincones. Final del tercero. Todos trabajan y también el profesor Guiñazú. Tercer round. 10 puntos para Enis Pacheco, 30. Vamos a dar empate, aunque no se aconseja. Realmente no hubo una ventaja clara para ninguna de las dos. Y vamos a dar el round empatado, 28 para Maderna. Ha sacado 2 puntos en el primer tercio de pelea. La boxeadora colombiana. Creo que, como bien decía Carolina, es imprescindible que el rincón de Maderna replantee una pelea que desde lo estratégico y de lo táctico está realizando de manera equivocada. Devia y Álvarez en el rincón de Pacheco. Fernanda Landa ahí. ¿Qué pasa con la colombiana? Muy enojado su entrenador, que utilice más el recto, le dice. Que golpee un poco más por abajo y que lo levante los codos. Se lo dijo cuarto ya, es la segunda vez en el round. Vamos viviendo por todos los sectores del estadio. Estamos en el Centro de Educación Física número 6 de Las Flores. Pasaste, esto Máquele es... Máquele la vaselina, señor. Mucha vaselina. Mucha vaselina. Sáquele todo. Muy desprolija la vaselina. Vamos. ¡Box! Y un round más. Es el cuarto combate en a 10. Argentina con la muchachita de la malla blanca. María Maderna que sale al ataque. Llegó sobre Enis Pacheco. Cuando digo Pacheco, digo la campeona del mundo de Colombia. Eso es lo que tiene que hacer. Trabajar con el jab, no dejarla venir, que no se puede acercar. Tiene que bajar la derecha y no volear la Maderna. Que es grande, es muy grande para la categoría. Trabajen. Se la nota confiada a la Argentina. No hay puntería. Usted no gire. Se ha bloqueado Pacheco. Comienza a darse cuenta Maderna de cuál es el camino. Bajar menor el cruzado de derecha, así. Mejorando ese movimiento, mejorará también su posición en el cartel del match. 49, 48, 47.
Quiere meter palo por palo Pacheco. Luchan, luchan, luchan y la pelea no produce ni provoca. Le roba el achique con facilidad Pacheco. Una verdadera dama, no aprovechó la ventaja Maderna. Cuando quedó colgada Pacheco del encordado. Toca con derecho arriba Maderna y levanta el estadio. Le duele a Pacheco que abraza. Se viene Maderna que busca el ángulo para la derecha. Está apareciendo la peleadora bonaerense. Alto. Alto, el último no vale. Rápido a los rincones. Se fue la vuelta, marcador Guiñazo. 10 puntos para María Maderna, 38, 9 puntos para Enis Pacheco, 39. Se estancó el trabajo de la colombiana y parece empezar a repechar la cuesta María Elena Maderna, que bajando su derecha y pegándosela a la boxeadora colombiana logró imponerse el parcial. Quizás por ahí empiece a transitar el camino de la recuperación Maderna, después de un comienzo erróneo y vacilante. Maderna con muy poco puede ganar los rounds. Solamente trabajando aquí, con un prolijo y continuo puede llevarse el resto de la pelea. Del informe del cronista de Notify, segundos afuera. Nacho Breinstein confirmó a esta página de internet que Francisco Valcarcel, presidente de la OMB, le aseguró que en la próxima convención anual de Budapest en Hungría, en el mes de agosto, se oficializará la revancha directa entre Omar Narváez y Felipe Orukuta. Un round más, mis amigos. Nos metemos en el quinto, buscando completar el primer ciclo de match. Va Maderna a meter presión. No produce la colombiana, solo contiene, solo trata de acotar la tarea de Maderna. Está peleando al revés. En vez de atacar, espera. Y no le meta imagen con ese abrazo al match. Argentina con María Maderna pasa el ataque. Se repliega la colombiana. Y otra vez a la hora de bombardeo, lucha. Se queja de cabeza. María Maderna a la hora del infighting. Maderna no ha tirado un uppercut, que es un golpe que para su dimensión atlética sería fantástico. Ante una rival retacona como Pacheco, van al uno por uno. ¡Rec! 45-44-43. Forcejeo, clinch. Quiere entrar con derecha Maderna bien, sobre el oído de Pacheco. Y otra vez con la cabeza, muchos cocazos. Bomba buena de Maderna y vaciló Pacheco. Está encontrando ángulo para meter el cross de derecha. En una pelea sucia y desprolija. Están ahí cabeza a cabeza. Curiosamente los mejores aciertos de Maderna surgen de la corta distancia, cuando deberían surgir de la larga y de la media. Va a buscar los ganchos Pacheco, mete el cross de izquierda arriba. Alto, el último no vale, rápido a los rincones. Una vez. Se va calentando la platea en las flores y también la lapicera de Guiñazú. Quinto round, 10 puntos para Maderna, 48, 9 puntos para Pacheco, 48. En una pelea de diferencias mínimas, un combate sucio, turbulento. Cuando digo sucio no quiero decir malintencionado, quiero decir de acciones poco claras, de mucho amarre, mucho clinch. Maderna con esa derecha que curiosamente la pega mejor en la corta distancia que en la media y en la larga, va, ya le ha comido la diferencia que Pacheco le había sacado en las dos primeras vueltas. Está estancada, no produce nada, solo contiene la boxeadora colombiana. 6 de julio, segundos afuera del campeonato mundial mosca AMB. Karina Moreno, Susi Kentikian. Están a un kilo suyo. ¿Por qué no le apunta a la ganadora? Usted que no elige rivales y pelea con cualquiera. ¿Por qué no pelea con Kentikian? Le voy a pasar el mensaje a Alberto Zacarías, que es mi técnico y quien arma las peleas, pero me encantaría, cómo no. Yo ya le dije, Osvaldo, peleo con todas.
salió con todo hablando de pelearla de blanco. María Maderna. No está haciendo un boxeo apto para rol de visitante. Enis Pacheco, la chica de la casaca negra, la colombiana, la campeona. Se deja trabar Maderna. Nunca vi tanto desperdicio en alcance de brazos. La gente levanta a Tilly. ¿Cómo se la conoce en esta zona? Maderna la va a buscar, ese es el error. No la debería buscar, debería esperarla y mantenerla con la distancia. Cuando ella usa el jab, con eso solo puede llevarse al rabo. Atención, uno por uno, llegaron las dos. Y se movieron las dos. Es impresionante el físico que tiene Maderna para meter esa estructura en 60 kilos. Si le diera continuidad a su boxeo largo, sería una boxeadora notable, estupenda. Desde lo físico tiene todo, no lo tiene desde lo técnico. Claudia López, que tenía 5 veces más nivel que Pacheco, la hizo lucir más a María Maderna que a esta rival en un compromiso de un nivel altamente superior a este. Lo que son las peleas y la adaptación a los rivales. Arriba la cabeza, ¿estamos? Ustedes lo escuchan a Tomás. Muy hablada, pifiada, pero llegó la derecha de Maderna. Y pifiada la mueve a Pacheco. Abre rápido Tomás. Quiere bolear la colombiana, quiere bolear la argentina. Van dibujando el aire. Alto, 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 alto. Se ensució el final de la vuelta. Todos trabajan. Y el marcador en boxeo para todos. 10 puntos para María Maderna. 58-9 para Enis Pacheco. 57. Y con una mano sola le alcanza y le sobra a Maderna. Ante lo poco que realmente sucede en el ring para ganar los parciales. Criticamos quizás excesivamente a Maderna. Pero es que le vemos potencial, Carolina. En lo físico tiene todo para ser una boxeadora mucho mejor de lo que puede ser. Y si fuera caso esa boxeadora, habría marcado diferencias mucho más claras que las que hasta el momento le ha marcado a una Enis Pacheco, que fue una boxeadora en los dos primeros rounds y otra muy diferente en los 4 afuera. Sería séptimo bueno saber round. Qué le están diciendo en su esquina. Séptima, Rodo, vamos. La tenemos a Fernanda Landa. Después vamos a estar en el próximo round, metida en el rincón colombiano. En este servicio que le brindamos a los colegas de Winsport, todo Colombia está recibiendo esta pelea. Un round más, Guiñazú. Nos metemos con este parcial. 58 para Maderna, 57 para Pacheco. Séptimo round en disputa y lo relata Osvaldo Príncipe. Séptimo de la suerte con la derecha de Maderna. La rubia peleadora del campo de las flores. Va metiendo a Pacheco en su propia esquina. Tomás tras ellas. Ha trabajado muchísimo el juez porteño. Pacheco se trabó, se fue de la pelea. No está. ¿Y cómo vuelve? ¿Cómo vuelve, campeona? Insisto, con una buena aplicación del momento de descanso, con un buen aprovechamiento del descanso, escuchando a la esquina. Lo que pasa es que también hay que ver qué le están diciendo, si le están dando realmente la indicación que necesita. Pacheco está frustrada, está haciendo todo el tiempo lo mismo y no le está dando resultado, pero no lo modifica. Agazapada la colombiana. María Maderna deberá buscar en la colección de los programas de Último Round por Deporte B cuando la campeona enseña cómo se tira el uppercut. No tiró uno en una pelea que invitaba a lanzar 1000. Y sabemos que lo sabe hacer porque la vimos usarlo con Claudia López muy bien. El estadio levanta a Maderna, van al golpe por golpe, al palo por palo. Se pelea. La que traba no golpea y la que es trabada sí. Por eso lanza Maderna. Debe salir Pacheco desde el fondo. No hay claridad. Rápido a los rincones. Todos trabajan. Y el profesor Guiñazú con la tarjeta del título mundial. Otro round empatado. 10 puntos para cada una. 67 Pacheco, 68 Maderna.
en una pelea que da la impresión de que no tiene rescate en cuanto a la turbulencia y en cuanto a la confusión. Maderna da la impresión de ir de menos a más. Pacheco da la impresión de ir en sentido contrario. La reiteración de imágenes. Fernanda Landa, que ya viene desde el rincón colombiano. Sinopsis de la esquina. Insiste en todo el tiempo en que tiene que tirar más, que ella tiene la mano más pesada y tiene que tirar más y antes que su rival. Segundos afuera. Lo que pasa es que se encima, ¿no? Estás encimado con el otro, ya no tenés distancia para tirar. A mí me da la impresión, Carolina, que Pacheco no sabe qué hacer ante una boxeadora más grande y quizás más fuerte, más corpulenta, obviamente, y mucho más fuerte. Creo que ahí se bloqueó mentalmente. Sale María Maderna. De blanco la argentina, que metió buen cross de derecha. Uno de sus mejores tiros. Tres rounds claves. Maderna debería empezar las peleas en el tercer o cuarto round. Porque cambia totalmente ella como boxeadora. Nada de palanca, le marca Tomás a Pacheco. La colombiana quiere sorprender con el cross. No produce nada el infighting, abre rápido el juez. La pelea provocó menos de lo esperado hasta el momento. Pero esto es la zona de desequilibrio. El que se lleva este segmento se lleva el campeonato. Suelto, suelto, vamos. Pacheco sin distancia, Maderna sin puntería. Si cualquiera de las dos creciera un poquito, un 20% más, se lleva la pelea, en una pelea tan pareja y tan confusa. Saliendo del infighting, cruzó buena derecha Maderna. Sin embargo, devuelve zurdazo arriba la colombiana. Quiere acelerar la visitante, la campeona. Veremos si provoca y si produce. Van al cruce, las dos con el cross. Sin embargo, tiene menos absorción la colombiana, que entra siempre en el abrazo. Observen, ahí rompe bien con el recto Maderna. Va a poner en la esquina Pacheco. Se queda sin salida. Buen tiro de Maderna, se viene los pibes de las Flores. Va levantando el estadio, alto. La campana. Puntos de oro, que serán de oro para la tarjeta exigente del profesor Guiñazú. 10 puntos para María Maderna, 78. 9 puntos para Enis Pacheco, 76. Y me parece que además de las diferencias que hemos ido marcando, leves, sutiles, casi insignificantes, hay una diferencia de corazón. Creo que Maderna tiene más alma de campeón, o al menos más ganas de ganar esta pelea que Enis Pacheco. Entramos en los rounds de campeonato y Pacheco deberá hacer un gran esfuerzo para igualar nuestra tarjeta y para retener su título. Leo las mentalidades, Carolina. ¿A qué rincón va primero tu mente? Segundo, ya afuera. Al rincón de Maderna, porque sabe que no le falta Norra mucho para convertirse en campeona mundial. No le falta mucho. Quedan dos rounds, 4 minutos. Argentina, Colombia por el campeonato mundial de los livianos. En Canal 7, en la TV pública, encontró a la chica María Maderna. Se ha quedado sin resto Enis Pacheco. La peleadora colombiana que mete a la izquierda. Que tuvo sentida y cerquita del nocaut a Maderna en el round número 2. Y que luego se pinchó. Va zurdazo limpio desde afuera, Pacheco. Arriba la cabeza, arriba la cabeza. Recordemos que en sus anteriores defensas ante la argentina Esteche, tampoco lució como gran cosa Enis Pacheco, ¿no? O sea, además, fueron dos fallos controversiales. O sea, no es una lumbrera la boxeadora colombiana. Buen movimiento de 1-2 para Maderna. Monopoliza el relato, solo obstruye Pacheco. Esta ida de la creatividad del match. Otro cross bueno de la argentina. Siente los golpes la colombiana.
creo que ya ha hecho méritos suficientes para un descuento de puntos la colombiana, ¿eh? Está agotada. Observen cómo traba. Es el abrazo de la desesperanza la que mete la chica del puerto escondido colombiano. Va a trabajar abajo Maderna, que se deja trabar. Y ahora se cansó. Dos puntos. Dos puntos por abrazo. No es una falta para dos puntos el abrazo. No es una falta para menos dos el abrazo. Sí el cabezazo demencial y a quemarropa. No el abrazo en una pelea clara y sucia. ¡A los rincones! Matemáticas terminadas, Guiñazú. Recordamos que el descuento se opera al término de la pelea. Por lo tanto, vamos por partes. Noveno round, 10 puntos para Maderna, 88. 9 puntos para Pacheco, 85. El pescado parece estar vendido. Entre el estancamiento, el bloqueo mental, la falta de concreciones de la boxeadora colombiana y los aciertos parciales y esporádicos de María Maderna, que con muy poco, subrayémoslo, se está llevando la pelea y el título liviano de la Organización Mundial de Boxeo. Segundos a trabajar. Décimo y último round. Este es, mis amigos, el termómetro del estadio. Esta es la pantalla de la TV pública. Es noche en las flores de Campeonato Mundial Femenino. El título liviano de la organización. La de blanco es María Maderna. La de negro, la campeona, Enis Pacheco. Pacheco necesita el tiro del knockout. Si no, la corona se le va. Y van a cara abierta al golpe por golpe. Vamos, arriba la en la decisión del descuento de Thomas hubo dos errores. Primero, no haberlo hecho mucho antes, lo dijimos, había margen de sobra para descontarle un punto. El descuento de dos pareció demasiado exagerado. Quiere llevársela por delante Pacheco. No encuentra el hueco para cruzar su tiro de izquierda. Lo vuelve a perder. La deja venir Maderna, que toca con el directo de izquierdo. Va cargando la piba bonaerense. Sin embargo, Pacheco va a jugar al golpe por golpe. Ojos bien abiertos, mis amigos. 54, 53, 52. Regresiva del décimo, es el último round. Perdió el bombazo Pacheco. La deja venir Maderna. Entra bien con el anticipo recto. Luchan, forcejean. 36, 35, 34. Última maniobra del match. Hay impotencia en el achique de Pacheco. Cuidado las cabezas. Otra vez lucha, forcejeo. Ya no hay claridad, mis amigos, en el infighting. Se va el mundial, se va el mundial, se va el mundial en las flores. La ciudad quiere consagrar una campeona. Va por el último tiro Pacheco. Están cabeza a cabeza, la campana y terminó. La campana y terminó, terminó el mundial. Terminó el mundial. Terminó el mundial. Arriba Maderna. Levantan a la piba de las flores. Símbolo de la mujer del campo argentino. Por favor. Del despertador casi cuando canta el gallo. Para el laburo de los caballos, las vacas, el ordeñe y todo lo demás. María Maderna, mis amigos, en un final que aparenta darle bandera de victoria sobre Enis Pacheco. Pero ese es tema del profesor Guiñazú. Último round, 10 puntos para María Elena Maderna, 98. 9 puntos para Enis Pacheco, 94. Pero aplicándole los dos que le dedujo en el noveno round el árbitro Gustavo Tomás, llegamos a un cómputo final. 98 para Maderna, 92 para Pacheco. Y el título liviano de la OMB se queda en las flores, que en la boxeadora nacida en Rafael Castillo, pero hace mucho tiempo radicada aquí, encuentra acaso otro motivo de alegría deportiva como aquellos
que le viene dando últimamente la familia Patronelli en el Rally Dakar. Ganó Maderna sin hacer mucho en una pelea sucia, turbulenta, confusa y de bajo nivel. Duer, perfiles. Bueno, creo que esta es la consagración de una boxeadora que a sus 37 años va a cerrar su carrera de la mejor manera. Todavía falta el fallo oficial de los jueces, obviamente, pero lo más probable es que hayan visto la pelea como nosotros. Le voy a preguntar a Fernanda Landa si hay resignación de derrota en la esquina colombiana antes que se conozca el veredicto. Sí, sin duda, se ven los rostros de toda la esquina de la colombiana, además de las quejas, por supuesto, de los fotógrafos colombianos y de toda su gente que no están conforme con que le hayan sacado 2 puntos. Iremos buscando el veredicto del match. Jorge Brizuela, que también hoy vive su noche de gloria. Recuerdo aquellas veladas de José Valle. Está guardando las tarjetas. Cuando Jorge Brizuela era el anunciador y como ringel estaba la dama del ring, Silvia Peirú. Un joven Brizuela hacía su debut por entonces. Ahora reviendo las tarjetas. Mientras tanto le voy a pedir un instante nada más para mandar saludos de acá al domingo, que va a ser el Día del Padre, a todos los padres que nos pidieron y que son fanáticos de boxeo para todos. Alberto Zacarías y su hijo Patricio, flamante papá. Nicolás Martínez, también boxeador y con un bebé de 1 mes y medio, Dante. Carlitos Martínez. Adrián Verón con su papá, el negro Verón, que dice que va a ser un cordero. Están en Río Gallegos. Carlos Monti, que en cualquier momento viene acá con nosotros a una transmisión. Y bueno, un saludo muy fuerte a 2 padres que aprecio y quiero mucho. Al mío, Adrián Duber. Y a Emilio Príncipe, don Emilio Príncipe. Que es hincha suyo. El hincha Príncipe de Mercedes, un beso para todos los padres y muy feliz día para todos. Y para papá Landa, no me lo dejen afuera, papá Landa. Mi amigo papá Landa. El recuerdo del papá de niñas, un viejo fanático del boxeo. Gracias a mi viejo estoy aquí, escuchando cuando éramos pibes las veladas de Luna Park. Gracias a mi viejo. Hoy estoy aquí. Vamos buscando el fallo, por favor, Brizuela. ¿Qué pasa, muchachos? Por favor. Me parece que el problema no es de Brizuela, es de El Vedor, de Jorge Molina. Hay algún problemita en las tarjetas. Ahí lo veo con Milicay. Me parece que se ha demorado más de la cuenta el tema. Lo cual resta, nos resta tiempo y nos resta también la mínima transparencia que uno debe exigir en este momento tan importante en el que puede cambiar un título del mundo. Señoras y señores, todo preparado. Iremos buscando el veredicto. Repasa las tarjetas, Brizuela. Cinturón rosa de la OMB en manos. El rostro del rincón colombiano dice gran parte de la percepción que ellos han tenido de la pelea y de la actuación de su boxeadora. Esta es una pelea que no puede dar ningún tipo de sorpresas. Brizuela que repasa. Jorge, cuando usted lo disponga, lo escuchamos. Adelante, adelante. Fallo de este combate. Luego de 10 asaltos tenemos una decisión mayoritaria. Decisión mayoritaria. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri. 94-94. La primera da empate. Por su parte, el juez Héctor Miguel dio ganadora 98-90. Y el señor Carlos Asinaro dio 97-91. Todas en favor de la ganadora y nueva campeona del mundo. María Maderna. De la Flor, Argentina. María Maderna. María Maderna. La piba del campo argentino, la que trabaja llevando caballos de corral a corral, ha ganado por puntos. Argentina conquista una nueva campeona en un increíble y absurdo fallo mayoritario.
¡Chau, Landa! ¡Hasta el viernes en Varela! Hasta el viernes, y déjame mandarle un saludo a mi super papá Carlos y a otro gran papá como es Nicolás Emilio, el papá de mi pequeño Agustín. ¡Chau, campeona! ¡Hasta la próxima y buen apetito! ¡Hasta el próximo viernes! ¡Muchas gracias! ¡El profesor Guiñazú se despide en Boxeo para Todos! Nos vamos y nos reencontramos con Fernando Saucedo el próximo viernes. Desde Florencio Varela, será hasta entonces. ¡Argentina ha consagrado una nueva campeona mundial de boxeo femenino! ¡La noche de María Maderna! ¡Chao, amigos! ¡Y hasta el próximo viernes!